Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Están en Forza Horizon 4 en el mapa base, como podríamos estar en cualquier lugar, y la temporada da lo mismo, porque vamos a hacer una nueva tirada, perdón que me ahogo, de ruletillas. Y bueno, el motivo de que no estoy con el coche de la intro es porque ayer después de hacer, bueno, ayer, como esto va a salir no sé cuándo saldrá. Pues un día, tal día, que hice mi sección esta de con volante y a lo loco. ¿Tú me vas a empujar o qué? ¿Estás empujando de verdad? ¿En serio? Ya la ves pasada. Pues intenté usar este coche, no lo sé, en una de las carreras y se me iba, se me iba misteriosamente. Y es que no me di cuenta de que estaba en tracción trasera y yo estaba confiado compitiendo, invencible. Y Dios, vamos, que es de otro caso. Y dije, bueno, mejor lo tuneo para ver qué tal me va y tal y cual, ¿no? Lo he tuneado. Ay, 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 ay. Lo he tuneado y bueno, va medio. Lo he probado un poquito en una carrera aquí, pero también estaba invencible y no era capaz de ganar. No era capaz de ganar. Vamos, la que la jigue fue a voleo aquí en el mapa base. Porque no sé qué me pasa. Que cuando reduzco, que colega, pues derrapa bastante. No me hago a él tan bien como debería, pero para el nivel normalito, carrera de nivel muy hábil, incluso experto y tal vez profesional, incluso alguna invencible, puede valer porque el coche tiene su velocidad y su apaño. Y ya está, ya lo usaré, lo tengo que probar. Ahora sí está con tracción a las cuatro ruedas. Y bueno, que bueno, me salgo de aquí porque me han dado un golpe. Y ya está. Y eso es la explicación de este coche, que además es chulísimo, me gusta, tal como está. El diseño es de serie. Esto yo creo que no le he quitado el cambio de color, no sé. Creo que viene así de serie. Estaba en 800, 800, 300, era. No sé si viene así también de serie o bueno, o se tuneó porque había que estar en tracción trasera en 800 o por ahí y lo puse con alguna mejora. No tengo ni idea, pero vamos, yo lo he puesto en tracción a las 4 y tal y cual y Pascual. Vamos a las ruletas, que me estoy liando. Estoy con el volante. Tengo también que. Ya lo he hecho en para Forza Horizon 5, más o menos he tocado para que se vea. He cambiado los botones y eso para que se vea a lo mejor los que vienen detrás de los coches, que esto no lo tengo. Tengo aquí la música y todo eso en el paz direccional. Y bueno, para cambiar algunos botones. Y el freno de mano también. Que me pilla uno que estaba en oferta. Pero para nada. Para nada, pero lo vi tan barato que me lo pillé. Me costó 30 euros en AliExpress. Por el pillé descuento de cupón descuento del vendedor, que eran 4 euros por ahí me parece que era. Y al final 30 euros. Y el caso es que me tardó 2 días en llegar, nada más. Así que estará aquí en España, claro, la casa que los ven, vamos, no sé. Pero vamos, es de AliExpress y ponía que, vamos, que en chino todo y eso. Y yo digo, pues si me ha llegado casi antes de pedirlo, es que me estaban leyendo el pensamiento o qué. O mi vecino el que los tiene. El freno está chulísimo. Yo como no tengo idea de usarlo ni nada. Y no sé si lo voy a usar la verdad. Pero me alegra haberlo pillado porque está chulísimo. Y se ve rígido, se ve muy bien, muy fuerte. No sé el cable si aguantará mucho porque no me gusta mucho la posición. Pero por demás está bien. Y no sé cómo lo usaré porque no tengo ni idea. Además que yo no ni de hago derrape ni hago de esto de rally. Él lo probó en 10.5. Y ahí no me va, no sé, me sale como Arduino, que era lo correcto creo, que tiene que salir, pero no, me dice asignar el botón al freno de mano y no me doy el freno de mano y no se asigna, no sé, si habrá que hacer algo o no se puede, no lo sé, en Forza Horizon 5 si lo ha reconocido y tengo que probar en 4, que debe ser después de ruleta y ya está, vámonos, para nada, no sé, bueno, algunas veces es que con el volante, cuando estoy con el volante no me lo tengo en la B, el freno de mano, pero es que cuando estoy emocionado y girando y eso no doy a la. No sé dónde está la. No di pico en bola o estoy al volante de la situación y no tiene nada cuando me hace falta. Así que no sé,
A ver si me voy usándolo para eso. Yo que sé, tampoco uso tanto los camiones, que es donde más suelo usar el freno de mano para ayudarme a girar. Hay algunos coches que son que giran peor y también me ayudan con el freno de mano. A ver qué tal, no lo sé. Pero es que lo vi tan barato, porque estaba yo mirando así por curiosidad, pues, y lo veía por 80 euros, si paga con entre envío y eso, porque a veces pone 30 euros y 30 de envío, o 60 euros por ahí, 50, y cuando digo vi eso, digo, será de mentira, y no, no. Lo que pasa, cambiaba el precio solamente y simplemente en el color del mango, que lo había rojo, y alguna cosilla más, que el mismo color rojo, así, un color muy bonito rojo, y en azul, pero lo vi que en el negro, yo tengo el negro, y está precioso, y está precioso, así, está bonito, yo me voy a quitar otro color, y me ahorraba bastante dinero. El otro eran 50 euros por lo menos, más que por el color, no tenía otra cosa, ¿eh? Y este digo que no lo compra nadie o lo que sea, y ahí está. Bueno, vamos a tirar ruletas, que es lo que vamos a eso. Voy a contar novedades para que veáis. ¿Cómo era? Yo pierdo aquí ya el. Estuve tirando, creo que fue. Para acá. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Centro de mensaje, ¿no? Estuve tirando de estas, ¿no? Que tengo un montón. Creo, no me acuerdo. Vamos a seguir tirando de estas. Tengo muchísimas. Ya viste, bueno, no lo habéis visto seguro, pero. Era, mira, un por. Pues sí que empezamos bien, ¿no? Madre mía, qué bien empezamos. Venga, vamos. Retira premio. Tiro una. Dame el nicha que el Force de litio, para que veáis. Tiro una y la otra no. Y entonces ahora se suma. Venga, vente. Otra. 62, ¿veis esos giros restantes? Como son dos de los sorteos bis que nos dan, por ser la edición Ultimate del juego, pues nos dan dos ruletas por temporada, ¿no? Dos super ruletas. Ahora me salgo otra vez, tiro una, y ahora voy a meter para acá, doy otra vez, otro regalo, y ahora 63, ¿veis? Porque tira una y la otra no. La otra se suma aquí al panel este que hay de. Se acumula. Es que me están tocando. Madre mía, que me voy a quejar. Me voy a quejar de esto, porque es un abuso, 75.000 y 185.000. Vale. Ahora otra vez me voy al centro de mensaje. Voy aquí a los regalitos, que tengo un montón. No quiero ni mirarlo. Ahora habrá 64, ¿veis? 64. Porque una tiro y otra no. Una tiro y otra se acumula. Esto es un círculo vicioso. Bueno, otro coche. Ahora diga, no más que. Ya el premio. Otra vez de aquí. Tal y cual. Regalito. Otro. 65. ¿Veis? Vale. Está así. Pues como me enrolla mucho, quizás lleguemos a los 70 por ahí, ¿no? Mira, es que me está tocando. A que me toque el millón también. Venga, vámonos. Aunque que la otra vez que lo tiré a la ruleta me toca una birria. Ahora sí, así la birria es buena. No voy a parar, yo dejo que corra a su aire. Madre mía. Es una desgracia, Es un desastre lo que me está tocando, ¿verdad? Venga, vamos. Otra. Venga, alegría. Pues no sé, o llegar a 75 mismo, ¿no? Tiramos un montón de estas, que quedan un montón. Se acumula como que no tiro ruletas más que ahora. En esto que. Estoy haciendo esta sección también. Que de secciones hago para nada. Para ver. Nadie lo ve, nadie ve estas cosas y. Me pongo triste. Super. Will Spin. Mira, estamos en la rutina de siempre. Venga, pues, acá. Estamos en la rutina que no me toca nada, pero vale. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¡Uy! No, pero la rutina es así. La rutina es así. Esa es mi triste vida, chicos. Esta es mi triste vida. Incluso menos, que me toque incluso mucho menos. A ver. Se puede empeorar la cosa. Y vamos a llegar hasta 75, porque como yo dejo que corra, me gusta, es que me gusta dejarlo que corra.
Uy, casi. ¿Me está dando? Madre mía, y arriba hay otro. Este hoy es el día de los Force Edition, esto. Tiene 52. Vale. Es que está muy chulo, ¿eh? Otra, venga. Es que tengo muchísimas de esas. Qué agobio, qué agobio. Estoy disfrutando más aquí ahora que en Forza Horizon 5 con la ruleta. No, aunque toca menos. Retirar el premio. En los Forza Edition que están tocando no pagan casi dinero, pagan muy poco, pero en Forza Horizon 5 sí, todo con Forza Edition son como mínimo 250.000. Lo que te dan. Pero mira, mira aquí ahora. Muy buena. Nos tocará el millón. Llevamos una racha muy buena. No se ve. No se ve. La última vez que tiré la ruleta aquí en directo y eso, vi el millón. Lo vi por encima, una casilla por encima de una de las tiradas. Vamos. Es que tengo muchísimo sorteo de estos bichos. No tiraba y dejó de jugar y eso aquí ni nada. Pues madre mía, los que hay. Supongo que cuando llegue un mínimo, también vale dinero, creo, ¿eh? Ah, 50.000, no. Supongo que cuando llegue a 999 millones o como sea, pues compraré un par de coches de 20 millones o yo que sé lo que haré para que baje. 75, ya hemos llegado a 75. Pues ya está, ¿no? ¿O qué? Retirar. Espérate, como se me ha pasado, vamos a llegar a los 80. Bueno, no se me ha pasado realmente, pero es que no sé. ¿Y si toca el millón? Joder, mal, lo voy a arruinar. A ver. Uy, ya estamos. Ahora sí vamos. Ya estamos en mi estado natural. Que no me toque nada. No. Es que tengo muchísimo y me agobio de tener. Me da cuenta también. No, me estoy dando cuenta siempre. De que como hace tiempo que no juego, ni tiro ruleta, pues. Es un coche, un buen coche, es el Alfa 300.000 también, pero vamos, el Alfa no. Madre mía, 150.000. Venga. Es que mirad, fijaos chicos, la de. Entre coche también y dinero de regalo que no lo he cogido, tampoco no lo he pillado nada. Madre mía. Venga, otro. Alegría. Venga, los 80 sí lo dejamos, ¿eh? Uy, chaval, es que me gusta. Pero vamos, por ser un más. A ver si de la veo o si de la otra, ¿no? Bien. Regalo. 9. Bien. Ahora al quitar esto sería el 80, pero vamos a hacer otra historia, ¿vale? Lo de antes, casi pillo también el otro de Forzadillo. 225.000. Joder, que también hasta el Mustang vale dinero. Vale, vamos a tirar esta, es la última, ya sí. Última, para el millón, vamos por el millón. No hemos visto el pelo, el millón. 80, ahí lo dejamos, ¿eh? Aquí dejamos. Que al tirarse esto, luego sería, se quedaría en 81, pero bueno, que da igual. También, muy bien. Muy buenos los coches. 250.000. 87.000. Vale menos el Lambo que el otro, madre mía. Bueno, pues ya está, chicos. Yo ahora lo que voy a hacer es eso. Me voy a liar a programar el volante. A ver si soy capaz y no lo fastidio. Y ya está. En fin. Que muchas gracias por verme. Cuida mucho. Saludetes.